Seguimos, inshallah, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, con su anuencia, hablando de este tema, el tema de la umma islámica. Porque realmente es un tema muy importante, es un tema que debe de cobrar de nuestro tiempo, nuestra atención, mucho por su efectividad y por su rol, su papel, el papel que juega este ente, esta estructura que es o que se llama umma islámica. Desde luego, estamos intentando buscar todo lo que nos pueda ayudar, tanto en el Corán como en los dichos del profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, y también los dichos de los imames Ahlul Bayt alayhim salam, todo lo que nos pueda ayudar en formular, digamos, y hablar de profundamente de este tema, el tema de la umma islámica, porque hoy en día, lamentablemente, cada uno entre los musulmanes habla de forma libre, sin restricciones, sin limitaciones, incluso sin respeto, podría decir, cuando nos referimos a los demás, pretendiendo cada uno acaparar la verdad, y los demás están todos en el infierno. Hemos vivido esta situación, lamentablemente, y llevamos ya siglos, pero últimamente se ha aflorado este tema con más insistencia y nos ha perjudicado a todos. Ninguno de los musulmanes de cualquier escuela se ha salvado de los efectos negativos de esta tendencia que estamos viviendo hoy en día. De ahí viene la importancia de tocar y abordar este tema, el tema de la umma islámica. La semana pasada hemos mencionado un versículo del Corán, una ley del Corán que se dirige directamente a los musulmanes, se dirige directamente a todos los musulmanes para que se aferren a este cordel de Allah subhanahu wa ta'ala, para que formen y se acuerden de esta umma islámica, de esta estructura, de este armazón, que es el único que nos puede hoy día, en la actualidad, nos puede proteger, nos puede unir. Es la unión y es la unidad de todos los musulmanes. Sería útil reflexionar muchísimo y detenernos con profundidad y contemplación en este tipo de versículos coránicos, y luego veremos también los hadices del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él y con su familia, respecto de este tema. Sería útil para nosotros detenernos en ese tipo de pasajes coránicos, aleyas, versículos coránicos, porque al fin y al cabo la reflexión es una de las metas, de los fines, de los objetivos del Corán. Por eso muchísimo encontramos muchos de vez en cuando en el Corán, cuando se dirige a los musulmanes a orientarnos, siempre vemos que en algunos de estos versículos nos dice o termina el versículo coránico con esta expresión: quizás así reflexionéis. Y a veces dice: quizás así razonéis. Y todo eso es una operación mental,
es una operación, una apelación, una invitación a reflexionar sobre estos temas, sobre todo cuando estos temas tengan ese tipo de envergadura, ese tipo de grado, en, no solamente a nivel del individuo musulmán, sino también a nivel de la umma islámica, del conjunto de todos los musulmanes. Encontramos también al lado de esta expresión, una expresión que también podemos detectar en el Corán, en la que dice: en esto hay recuerdo para la gente o para quienes están dotados de intelecto. Es decir, al fin y al cabo, cualquier o cualesquiera que sean las expresiones del Corán en este ámbito, en este tema, el Corán nos invita a reflexionar, porque no cabe, digamos, no es suficiente recitar, leer el Corán. Todos podemos leer el Corán, pero lo más importante en el Corán es esta profundidad, detenernos, contemplarnos, buscar las profundidades, intentar bucear dentro, en las profundidades del Corán, para sacar aquellas joyas que están y que hay dentro, en las profundidades del Corán. Eso es lo más importante. Y luego, desde luego, no es suficiente tampoco esto, sino llevarlo a cabo, es decir, tenerlo en nuestra actualidad como conducta, como comportamiento, etcétera, etcétera. El concepto de la umma islámica es un concepto de unidad entre los musulmanes, es un concepto de unión entre los musulmanes. Y no hay nada bello, nada hermoso, nada mejor que cuando haya una unidad y una unión entre todos los musulmanes, independientemente de sus diferencias, diferencias de doctrinas, diferencias de escuelas. El Corán nos presenta este ente, esta estructura, como un cuerpo político. Es decir, cuando hablamos de la umma islámica, estamos hablando de un cuerpo político que une a todos los musulmanes. Estamos hablando de una fuerza económica. Estamos hablando de una potencia militar. Estamos hablando de una riqueza cultural. Estamos hablando de una identidad. Esta identidad armoniza entre diferentes culturas dentro de la umma islámica y también consensúa particularidades étnicas. ¿Veis? Al fin y al cabo, este dibujo coránico, esta imagen que nos dibuja el Corán, es una imagen que denota la fuerza, denota la unión, denota la unidad entre los musulmanes, independientemente de sus diferencias. Entonces, al fin y al cabo, el Islam nos indica, nos orienta hacia dónde. Nos orienta hacia un cobijo, y este cobijo, este amparo, esta cueva, esta fortaleza, esta estructura, este armazón, esta armadura, es umma, o se llama umma islámica. Mientras no nos aferremos a los lazos y los cordeles de la umma islámica, poco podemos hacer hoy en día, sobre todo en la actualidad, poco podemos sacar, es decir, poco beneficio podemos lograr, sino todo lo contrario.
Por eso Allah subhanahu wa ta'ala repite y reitera estos versículos en el Corán. Por si alguien no se da cuenta en una sura, a lo mejor tendrá cuenta en otra sura, otro capítulo, cuando se choca, cuando se topa con estos versículos, estos con diferentes, desde luego, con diferentes expresiones. Aquí hay una aleya también que la juntamos al versículo coránico que hemos mencionado en la semana pasada. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: y obedeced a Dios, obedeced todos a Dios y a su mensajero, y no disputéis. Y aquí donde está la madre del cordero. No disputéis, es decir, se refiere a todos los musulmanes. No disputéis, sino os desanimaríais y perderíais vuestro ímpetu, perderíais vuestra vehemencia, perderíais vuestra fuerza, perderíais vuestro rigor, vuestro ardor, etcétera, etcétera. Y luego dice, y sed pacientes, Allah subhanahu wa ta'ala está con los pacientes. Como veréis que este versículo coránico, juntándolo con el anterior, nos está forzando a aferrarnos, casi es una obligación. Yo creo y podría decir a ese nivel que no es una obligación menor que la obligación del salat y del ayuno y de la peregrinación. Porque la unión y la unidad entre los musulmanes es algo que tiene que estar, digamos, que tener forma, que estar plasmado en la actualidad. Sin umma no hay existencia de los musulmanes. Sí hay existencia del Islam. Hay existencia de individuos musulmanes, pero falta la existencia de la umma islámica. Eso es lo más importante. Vemos que en el Corán Allah subhanahu wa ta'ala se dirige a la umma islámica, no se dirige al individuo musulmán, sino se dirige a la umma islámica, porque la fuerza del Islam reside en la umma, en la unión de todos, o la resultante de todos los esfuerzos de todos los musulmanes. Y lamentablemente, desafortunadamente, hemos perdido esta fuerza. Por eso estamos y somos errantes en ese desierto. No sabemos a dónde tenemos que tirar, no sabemos a dónde tenemos que ir, no sabemos qué tenemos que hacer, porque hemos perdido esta unidad, hemos perdido la unidad que es la umma islámica. Y por si alguien todavía no está de acuerdo, o todavía no está a esta altura, o todavía no asimila, o todavía ese tipo de tema no lo dijera, digamos, no lo dijera del todo, hay otra aliyah también en el Corán, la que dice Allah subhanahu wa ta'ala: si Dios, porque en el Corán a veces Allah subhanahu wa ta'ala se dirige directamente a los musulmanes, a la umma islámica, pero a veces también el Corán se remonta a los tiempos, a las épocas anteriores, se remonta a la historia para sacar de allí, es decir, de la época de nuestros antecesores, alguna historia, algún hecho, algún acontecimiento, y lo presencia el Corán ante todos los musulmanes para que escojan de él, digamos, y para que les sirva como remedio de sus problemas. Ese es el caso de esta